Bon dia, continuem en prop de tu. Ja sabeu que l'economia forma part molt important del nostre programa. Sempre busquem les formes de relaxar la vostra vida. Fa uns dies que l'Associació Valenciana de Consumidors va presentar un conveni per al qual que afavoreix a totes aquestes persones que pateixen o que puguen patir retardaments en els seus vols. Nosaltres volem conèixer Ser todos los detalles de este convenio per parte de Abacu y este am Julián, tío que es, es portabeu de Abacu. Julián, buen día, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos en Propetu. Bueno, decíamos que Abacu siempre, eh, como decimos en valenciano, al costado del consumidor, al costado de la población, junto a la población. Recientemente habéis firmado un convenio eh, que mejora sensiblemente esas, eh, eh, pues bueno, cuando tenemos un retraso ¿no? en el vuelo que, que a veces pues, nos puede suponer un grave problema eh, para nuestro viaje, habéis conseguido un, un gran convenio, cuéntanos. Sí, evidentemente, esto es una herramienta que va a ser muy útil para todo aquel consumidor que, in situ, en el momento eh, y rápidamente, puede averiguar si efectivamente ese vuelo eh, que se está retrasando, ese overbooking, ese problema que está sufriendo en ese momento en el aeropuerto, accediendo a una página web de retrasosvuelos.com, que es la empresa con la que hemos eh, firmado este convenio, va a poder verificar si efectivamente tiene derecho a esa reclamación. Algo muy rápido, sencillo, fácil y que va a generar que el usuario, ya sabiendo si tiene o no posibilidades de reclamar, pueda acudir a con posterioridad a Baku a efectuar esa reclamación. Evidentemente, Julián, hay temporadas en el año, sobre todo pues cuando se, se acercan eh, pues, eh, como ahora, ¿no? que llega el verano y se multiplican y triplican esos, esas salidas de, de vuelos, es cuando más aumentan ¿no? estos estos problemas, imagino. Claro, porque además estamos hablando de situaciones que, por lo visto en los últimos años, eh, bueno, pues tienen su nicho de mercado, como se suele decir, entre, entre las reclamaciones más habituales que tenemos en Abacu de los consumidores, sobre todo en los últimos años han habido aumentos importantes, y bueno, más que nada es facilitarle en la medida de lo posible al usuario esa posibilidad de reclamar, ese quedarse tranquilo de. Tengo honor, derecho a reclamarlo, bueno, pues accedes a esta herramienta, ponen los datos muy sencillos del vuelo, el aeropuerto, hora de salida y con eso automáticamente se te indica si tienes derecho a reclamar. Porque en la actualidad, ¿cuál es la situación? Es decir, cuando tenemos un problema con un vuelo, ¿cuál es el protocolo que, que tenemos que, que poner en marcha? Ahí siempre recomendamos guardar el máximo de documentación posible, en el propio aeropuerto dejar constancia del problema. En el, en el lugar habilitado a tal fin, pero nos podemos encontrar con aeropuertos que igual no puedo hacerlo, con, que, con horarios que son muy eh, es muy de noche, por ejemplo, y no puedo, o tengo mucha prisa porque pierdo el enlace del vuelo siguiente y no puedo parar lo que sea. En ese caso, bueno, pues siempre lo que es recomendable es guardar toda esa documentación en el momento, dejar constancia del problema y si no se pudiera por lo que fuera al llegar ya a nuestro destino, en una asociación como puede ser a Baku hacer la correspondiente reclamación. Mm lo que en cualquier caso nunca debemos hacer es dejarlo estar, ¿no? Claro, esa es la idea, la idea. Yo creo que al final además olvidarnos de esa reclamación utilitarista, esa reclamación que decimos nosotros si no me va a servir para nada para qué la voy a hacer claro. pues no hay que hacerla hay que reclamar y hay que intentar quitar del mercado a todos esos piratas que se encuentran que nos hacen daño y que entre todos sin duda alguna podemos conseguir eh, bueno pues que se vayan que dejen de trabajar y si lo conseguimos mucho habremos ganado los consumidores sobre todo también muy importante siempre eh, acceder a billetes a través de puntos oficiales no olvidarnos un poco de esas ofertas que de repente nos aparecen como, como como bocadillitos como nubecitas no en, en la web Sí, nosotros una de, lo, una de las principales recomendaciones que solemos dar es intentar no acudir a, a un sitio reenviado, es decir, no, no apretar en esa oferta que de repente me sale cuando estoy en una red social, por ejemplo, mirando mis perfiles y de repente me aparece una oferta maravillosa, pincha aquí y te redirecciona a váyase usted a saber dónde, vaya a las páginas oficiales, los canales oficiales y haga las compras como toca, y con esa seguridad y con esa satisfacción de si luego sale bien, me ha salido bien y si sale mal, por desgracia. Bueno, pues ya habrá que reclamar, pero no nos preocupemos por eso ahora. Julián, ¿qué porcentaje más o menos de reclamaciones eh, quedan positivas? ¿no? ¿Quedan a favor de, del cliente este tipo de reclamaciones con los vuelos? ¿Qué porcentaje más o menos podríamos decir? Yo te diría, no te voy a decir un número, pero sí que te voy a decir un dato. Es un porcentaje elevado. ¿Por qué te digo elevado? Porque muchas veces cuando acudimos a las compañías, por ejemplo en el caso de retrasos, nos dicen, no, es que por un retraso técnico, por un problema técnico, esas palabras las utilizan mucho y hay usuarios que se quedan tranquilos y e dicen, ah, entonces no puedo reclamar. Pero luego, cuando hacemos la reclamación, ese retraso desaparece. Ese, ese problema técnico ya no está el problema técnico, es un problema de la compañía. Por eso digo que muchas veces eh, no reclamamos y si reclamásemos, probablemente se podría llevar adelante eh, en la solución del problema para el usuario. Sería más positivo. Vamos a sí. recordar esa página web y cuál es el proceso que tenemos que seguir si nos encontramos ante un problema eh, a la hora de volar o a la hora de, de, de estar en el aeropuerto. ¿Cuál es la página web, Julián? sencillo, se acude a retrasosvuelos.com en el caso de que alguien nos esté viendo o escuchando y tenga dudas, pues puede acceder a la página web de Abacu que ahí también pone la información de cómo puede acceder a, ese, a esa página y nada, es acceder a esa página, indicar como he dicho eh, si se sabe el número del, del vuelo eh, se indica el número del vuelo, el aeropuerto de salida, el horario y automáticamente con un simple clic y en poquísimos segundos vamos a saber si tenemos derecho o no a reclamar pues muy importante estos datos que nos ofrece ABACU a la hora de volar. Muy importante saber cuáles son nuestros derechos y muy importante saber que esas reclamaciones, siempre por pequeña que sean, tenemos que llevarlas a cabo y no dejarlas estar, ¿no? Porque muchas veces eh, no queremos que se rían de nosotros como usuarios. Julián, tío portaveu de ABACU, muchísimas gracias por acompañarnos en Pro de Tu. Gracias, buen día. Muchas gracias a vosotros, buen día. viatjar de la forma més segura és possible amb les nostres recomanacions. Clar que sí, anem a publicitat i tornem en més coses. Fins ara.